vez me ha dado plato y van siete veces. A Santiago yo venía si pasaba una final. No ha podido venir en coche, camioneta buena, ya. Porque la copa hasta junio, el premio no nos vamos. Se cumple todo lo que pido. A mí se me fue la olla y ahora hasta los tobillos me llega toda la cava. Me han salido 20 ampollas. 21 de todo lo que he caminado. Los gemelos lo cargado y hasta el pie se ha puesto algo. Una noche dormido me metieron mano y yo solamente espero que sea el Kiko Guillermo Cano. ¡Vamos, vámonos! ¡Viva! ¡Vamos para el camino! Vente conmigo a Santiago a disfrutar con los peregrinos. Me encontré con el señor Gabriel andando a mi lado y me dio por preguntar por qué vas para Santiago. Me dijo yo por mi murga, ya no hago el camino. Y porque mi amigo puso que yo también tengo mis motivos. Y es que el año que viene tocan elecciones. Y quiero seguir tocándome los cojones. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos para el camino! Vente conmigo a Santiago a disfrutar con los peregrinos. Después de ganar un primero, no me iba a presentar, con tantísimas actuaciones no iba a tener tiempo de ensayar. La gente se pelearía para en este grupo entrar, y al final me ha dado tiempo de montar un repertorio de pasos dobles que se cumplese. Cinco estribillos, antología, no ha entrado nadie, hacemos los mismos. Un bailecito de preparar. ¡Vamos, vamos, no! ¡Vamos para el camino! Los peregrinos de Huelva que llegaron a Santiago y de qué manera lo hicieron y que ahora regresan a las tablas del Gran Teatro, puede cumplir su promesa. Llegaban a la final y llegaron, y no solamente llegaron sino que también ganaron, así que ahora toca cumplir y lo están haciendo con todas las de la ley sobre las tablas de nuestra Bombonera. Del cine me encontré cuando aquella película comenzaba a rodar.
libertad del pueblo aquel que ampara a los músicos, promesa de mi tierra, porque sé que eres la musa de la contra más sincera y que llevo por bandera. Cuiden sin dudar otro si es más nuestro templo al carnaval. Mi bombonera, mi bombonera, mi bombonera. Ahí quedaba ese piropo al gran teatro que está de cumpleaños. Y es que nadie se imagina este teatro sin el carnaval, ¿verdad? Pasan muchas obras de teatro, muchos musicales, muchos conciertos por sus tablas, pero lo que al final es santo y seña son sus agrupaciones de carnaval y son ellas las que le está devolviendo este cariño. De esta murga de Huelva, en el que ya venimos en preliminares comentando con algunas agrupaciones esas reivindicaciones que estaban haciendo a la FOPA a la hora de desarrollar el concurso, a la hora también de tratar a las distintas agrupaciones. Y una vez más, pues esta agrupación, esta murga de Huelva, ha querido dar su opinión y así la ha manifestado. Al final, pues el carnaval lo forman todos, agrupaciones, aficionados, y entre todos tienen que sostener esa fiesta. Arreglar problemas vía allí un método sencillo. Y la
tengo igual de chica, pero le cojo a los condones su dobladillo. Que si el camino francés, que si el portugués, primitivo inglés, o ya de la plata. Mejor me voy para la carpa, que allí me está esperando el cubata, que allí me está esperando el cubata. Están perdiendo todas las tradiciones, con el paso de los tiempos van cambiando. La ropita de entretiempo ya no se pone, con lo de Turquía ya cada vez se ven menos algo. Todo cambia hasta en las murgas del concurso, los cuplés de tres en tres vienen cantando. Un cuplé para comenzar, un cuplé a la mitad y un cuplé antes de darle al estribillo. Yo que soy muy clásico, estas cosas no las entiendo. Yo tengo mis principios y no los cambio, por mucho que no me llegue un premio. ¡A los de Jesulí! A los de Jesulí las plumas le llegan al suelo. Pero ya te digo yo que con esos cuerpos ni a la de tres te cogen el vuelo. ¡Pa' con mi familia! Pa' con mi familia fuimos a comprar las entradas. Pero como no sabía que día cantaba, las he comprado pero pa' mañana. ¡Aunque con la letra! Aunque con la letra de la FOPA y la del alcalde. Pa' mí que yo la final la voy a ver en el patio comiendo churro con chocolate. Que si el camino francés, que si el portugués, primitivo inglés, otra de la plata. Mejor me voy pa' la carpa, que allí me está esperando el cubata, que allí me está esperando el cubata. Magnífica tanda de cuplé. Que ha tenido para todos, ¿eh? Ha repartido a diestro y siniestro. Y en el que, bueno, también ha comentado esa nueva forma de hacer los cuplés. Y oye, también las cosas como son. También se está bien en la carpa, ¿verdad? Más que a estas horas sobre las tablas. Pero ellos están sobre las tablas, están disfrutando. Y ahora sí que sí, vamos a cerrar este día de semifinales con el popurrí. Con la misma ropa y sin televisión. Pregunto para hidratarme y me dicen que beba agua.
partir de la base que yo hago en mi vida, a vivir muy poca. Más concretamente, la ajuste necesaria para no venir a cantarte y estar aquí doblado. Pero vamos, que voy a ser sincero. Y no es que yo te haya cantado estando doblado, que físicamente es casi imposible teniendo en cuenta la fisionomía casi perfecta que mi grupo tiene, quitando a 13 o 14 que se cargan la media. Pero que yo haga esto para estar a gusto, contento y con alegría, y por culpa de la agüita parezca que en vez de un camino me voy a hacer una ecografía. No. Y no vaya a criticarme, que los dos sabemos que el alcohol da sueño. Y yo he cantado en este teatro y gente en el patio, butaca, durmiendo. Toda. Y aunque dándome 3 semanas por andar, ya el primer día me emborraché. Lo pasé regular, me costó llegar, la resaca fue fatal. Pero este consejito, no acepto ni uno más. Y el primer día la cogí, morta. Y a partir del segundo, agua nada más. Iba de peregrino y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano, fuimos contando las flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que eres flora y en el campo. Suéltame de la mano, suéltame y no te quedes conmigo si esto no va a terminar. En el camino me corroe un gran interés, está agotando la paciencia. Al santo pregunté por qué no me habla el alcalde. En una noche, en una pensión de la litera, me caí yo con el brazo doblado, la pierna atrapada y la cabeza casi tirada. Los compañeros eran inglés y me puse a gritarle, ayúdame. Cuando se despertaron me vieron allí, no me entendían qué quería decir. Comunicarme fue un fracaso, el ayúdame, me cago en todos los muertos en el inglés. El ayuda, nada más que me tiene que ver, es lo que no está entendiendo el puto inglés. Compostela es un camino que no es fácil de hacer. También ya has comprobado lo que me pasó a mí. Desde el principio esto parece el gran tris. Pusimos a inventar, y cuando al cura pillamos distraído con el botafumeño nos pusimos a jugar. Aquí los vales no se me vaya a enterar, que de mi tierra traigo yo buen material. Esto lo echamos y hacemos una mezcla. Wow.
ustedes. Y ya llegué hasta el portal, y al ver tu templo de lejos me eché a temblar. Y aunque haya sido un camino complicado, yo te prometo que me mereció la pena. Y si al andar se me hizo largo, pasito a paso en cada noche del ensayo, todo el cansancio a mí se me olvida cuando empieza el pasacalle en la misma herida. Y aquí me tienes convertido como todo un peregrino de nuestra religión, que llevo un año esperando a tener este momento de peregrinación. Y yo te rezo paso doble y cumple, y prometí que no te iba a faltar, que cuando canto a tu lado da igual premio o jurado sin me hacer disfrutar. Hacia este templo como la primera vez, a bautizarme con tu aplauso, tu risa, tu fe. Y aunque no queden fieles ni devotos, siempre sabrás que yo vuelvo otra vez, porque esa magia y tu milagro solo se viven en tu escenario y me hace este camino recorrer.